Con fe en ti mismo y confianza llegarás al éxito. Cumple con tus promesas con gran certeza. Tú sabes que el tiempo no se detiene, por eso no te detengas. Construyamos juntos un mañana de hermoso y mejor color. Nosotros somos el Perú. Hoy, en Para Quitarse el Sombrero, el marketing o cómo hacer que nos conozcan en los mercados. Plan de marketing, una herramienta básica para conseguir el éxito. Aprendamos con los que lo consiguieron. Dos jóvenes empresarios nos cuentan sus historias. Nuestro país está lleno de jóvenes emprendedores con grandes ideas y muchas ganas de hacer empresa. La Fundación Romero así lo entendió y decidió lanzar el año pasado la primera edición del concurso Para Quitarse el Sombrero, el cual fue todo un éxito. Fueron muchísimos los grupos de estudiantes y jóvenes que participaron buscando el gran premio que se repartió entre los mejores planes de negocio del concurso. Fue tal el éxito que la Fundación Romero decidió lanzar una segunda edición del concurso Para Quitarse el Sombrero, y esta vez será a nivel nacional. Así que si tienes algún proyecto, no te pierdas esta oportunidad y anda puliéndolo desde ya. Y eso es lo que justamente nosotros nos proponemos hacer desde acá. Ayudarles a mejorar sus proyectos o ideas de negocios, presentándoles algunos conceptos básicos que son muy importantes a la hora de lanzarse en un emprendimiento. En ediciones anteriores ya hemos revisado la importancia del plan de negocios, los recursos humanos y la investigación de mercado. Y hoy vamos a revisar un punto muy importante y vital para todo buen emprendimiento: el plan de marketing. Un plan de marketing debe ser la hoja de ruta que marque las acciones que debe tomar una empresa para alcanzar sus objetivos. Su importancia es definitivamente vital. El marketing es el encargado de posicionar nuestra empresa en el mercado. Es decir, que con una buena estrategia de marketing podemos hacer que el público sepa que nuestro producto o empresa existe, que es bueno, que tiene un precio justo y dónde lo podemos conseguir. Y esas son justamente las 4 P's del marketing: el producto, el precio, la plaza y la promoción. Indispensables para hacer un buen plan de marketing. El producto, el precio, la plaza y la promoción son las 4 P's del marketing. El primer concepto que debemos tener en cuenta para armar nuestro negocio es el producto. Tenemos que saber qué vamos a ofrecer y tenemos que saber además que lo que ofrecemos está diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros potenciales clientes. Una vez que tenemos bien definido nuestro producto, debemos definir un precio justo para ofrecerlo. Para esto es básico analizar nuestros costos de producción, así como el precio de la competencia y la categoría en la que se encuentra nuestro producto. Ahora nos toca definir por qué canales lo vamos a distribuir. A esto se le conoce como la plaza. Y elegir los mejores canales de distribución logrará que nuestro producto llegue de la mejor manera a nuestros clientes. En otras palabras, ya sabemos qué queremos vender, a cuánto lo vamos a vender y dónde los vamos a colocar. Entonces ahora solo nos falta hacer que nuestro producto sea conocido en el mercado, o sea, la promoción, que no es otra cosa que informar a nuestros clientes qué vendemos, cuánto cuesta y dónde lo podemos encontrar. El secreto está en conseguir un muy buen mix para que nuestro negocio sea exitoso. Las 4 P's son las piedras angulares de un buen plan de marketing, pero no es lo único que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar uno. Es verdad. Para elaborar un gran plan de marketing que nos ayude a conseguir los objetivos de nuestra empresa, es necesario reunir una serie de requisitos indispensables. ¿Cuáles son? Dejemos mejor que nos explique eso un especialista en el tema. El objetivo de un plan de marketing es lograr beneficios para una marca o una empresa dentro de un mercado que tú defines. Los pasos a seguir para la elaboración de un plan de marketing directamente va con conocer muy bien el mercado en el que tú estás, en el que quieres lanzar tu producto o en el que quieres desarrollar o crear un producto. En otras palabras, la primera parte de un plan de marketing está en la calle. Sabemos ya que el marketing ya de hace algunas décadas no es que vendes lo que tú quieres, ¿no?, sino lo que tú produces, ¿no?, lo que la gente espera. Otro objetivo importante que es el tener clarísimo tu valor diferencial, que puede ser un valor del propio producto como aditivo o un valor de marca, sentimiento, un valor intangible que
que es el más difícil de igualar. Si ves en la gente, a raíz de esa investigación, una necesidad no cubierta, tienes el valor de diferencial servido. Puedes crear un producto o un producto ya existente con un aditivo y lo vendes. Ahí tu estrategia puede ser, digamos, tal vez la de precio. La gente te va a comprar. Tú quieres que te compre más, pues puedes ir por la de precio para cobrar menos. Otra estrategia importante que es la estrategia de plaza, ¿no? O sea, el espacio donde tú vas a ofrecer el producto, que ha cambiado bastante con la internet y las redes sociales, porque ahora muchos productos que los puedes digitalizar tienen como estrategia de plaza la comodidad de que desde tu cama puedes obtener ese producto o por lo menos comprar. Si tú te lanzas a un mercado, o sea, lanzas un producto o un servicio sin un plan de marketing, mira, hay personas que lo hacen, de pronto no le llaman plan de marketing, pero tienen la intuición o el sentido común. Si pones un buen logotipo fuera de tu tienda, si pintas tu tienda de un color que se diferencia del resto, si haces que tus chicas o tus chicos, los que trabajan vendiendo el pan, sonrían, estás dándole un valor diferencial de carisma a tu producto y estás haciendo marketing también. Bueno, ya nos quedó mucho más claro cómo es que debemos hacer para tener un buen plan de marketing y qué no nos debe faltar. Además, estamos más convencidos de la importancia de tener uno para que nuestro negocio sea todo un éxito. La idea del negocio empieza por mi papá, mi padre, que ya tiene 34 años fabricando los calzados. Era lo que siempre me gustó desde chiquita. Yo jugaba prácticamente en la fábrica entre cueros y demás insumos, ¿no? Yo ya quería llegar, egresar de la universidad para poder ayudarlos y tener más ideas, ¿no? De cómo hacer crecer el negocio ya con lo que aprendí en la universidad. Yo hace 10 años termino la carrera de Administración de Empresas y me involucra totalmente al negocio. Entonces decidimos fabricar, hacer mejores diseños, ya sea de calzados, de carteras, billeteras, demás accesorios, y empezamos a abrir una tienda en Miraflores. Con el tiempo, pasar de 2 años, abrimos otra más. Pasado 3 años, abrimos una tienda en Arequipa, ya que era un buen mercado. Y ahora, en enero, vamos a abrir una tienda más. Pero el objetivo es de que podamos abrir muchos más puntos de venta. El plan de marketing en mi empresa es basarme en lo que es la publicidad, en radio, en revistas, sacar catálogos por cada temporada. Es importante informar a las clientas de las tendencias de la moda. Los catálogos son primordiales porque ellas esperan siempre para poder ir a las tiendas y comprar el producto que ellos deseen. Como tengo que diferenciarme del resto, he decidido innovar con lo que es el cuero floreado. El precio de mi producto me baso en los siguientes puntos. Primero, lo que son los insumos que tengo que comprar, el costo de producción, los impuestos que hay que pagar, los alquileres. Sobre todo esos son los 4 puntos más importantes. Y la competencia, ¿no? Saber, estar informada de los precios de la competencia y estar un poco debajo de ellos para que la gente tenga más aceptación de mi producto. Hay que siempre estar promocionando, y en cuanto a las tiendas, en la vitrina es muy importante que estén los precios para que las personas puedan entrar y animarse a comprar el producto. También promocionamos mediante un showroom, lanzamos la tendencia de la nueva temporada, modelos mucho más exclusivos en cueros novedosos, y ahí las clientas se sientan a gusto de tener algo único y que paguen mayor precio. Pero si todavía eres uno de los que no están completamente convencidos de la funcionalidad de una buena estrategia de marketing, no te pierdas el siguiente bloque, en donde jóvenes como tú y como yo nos cuentan cómo un buen plan les ayudó a sacar adelante su negocio. ¡Ya volvemos! Nosotros somos el Perú. No cabe duda de que un buen plan de marketing es vital para cualquier empresa que va a ser lanzada al mercado, pues gracias a ella podemos tener una buena imagen del sector al que está entrando nuestro negocio. Y además, hacer y pensar en una estrategia de marketing puede ayudarte mucho sobre el negocio que quieres emprender o darte muchas luces sobre el producto que piensas comercializar. La historia de esta máquina nace pensando en el agricultor peruano, que muchas veces su proceso de desgranado es simplemente manual. Y ellos pasan días y días desgranando el maíz para así tener un producto más elaborado, pero si tuvieran la máquina, obviamente lo harían en un tiempo más corto. El producto es una desgranadora industrial automatizada, más las hacen en el extranjero y la compran acá. Entonces lo mejor sería hacerlas acá mismo, ¿no? En cuanto al precio, circula alrededor de los 8.000 soles,
el cual se encuentra por debajo del precio de otras empresas, ¿no? Y no cuenta con todos los beneficios que tenemos nosotros. Tiene la automatización, nosotros ingresamos una clave para que se pueda encender, a eso se le quitamos el reductor y colocamos una faja de aquí hasta allá y así funciona a pedal. Va a llegar a zonas rurales donde no hay fluido eléctrico, donde la luz viene solamente por horas. Al participar en el concurso ya todos nos sentimos ganadores con el producto que hemos realizado. Siempre debemos tener sueños, esos nunca se deben terminar, ¿no? Porque de ellos vivimos y gracias a ellos es que vamos a crecer. Viabono nace de una preocupación que teníamos, que era el problema de acumulación de estiércol en varias comunidades, y nos dimos cuenta que esas mismas comunidades eran agricultores también. Entonces decidimos hacer un producto que sea un abono que lo puedan utilizar para que sus cultivos sean orgánicos. Entonces, como veíamos que tenía una demanda que nadie la satisfacía porque en el mercado no habían este tipo de abonos, nosotros pensamos que sería una buena idea hacer un negocio de esto. Nuestra empresa se dedica no solamente a fabricar el producto, sino también lo que es brindar asesoría técnica, desde lo que es sembrío hasta lo que es cosecha. Además de eso, vamos a solucionar problemas ambientales, de utilizar todo tipo de desechos orgánicos para sacar un abono, son nuestras fortalezas, ¿no? Eso es lo que mayormente estamos haciendo, ¿no? Dando para que las personas prueben, los agricultores, y ellos mismos nos pidan. Es el primer paso. Luego también hemos pensado que tenemos que tener nuestra página web, difusión en Facebook y difusión directa. Nos hemos dado cuenta que podemos tener un precio de 10 soles como precio de introducción, frente a un precio, el más bajo de todas nuestras competencias era el precio del humus, que era 12 soles el saco. Y un saco de humus equivalía a lo que es un litro de nuestro producto. Así que hay que arriesgarse, hay que hacer realmente empresa en el Perú. Tenemos mucho para explotar, somos un país muy rico y eso tenemos que promocionarlo, ¿no? La herramienta del plan de marketing es vital para el éxito de cualquier negocio. Gracias a esta, conocemos mejor nuestro producto, nuestra empresa y nuestro público. Pero ojo, eso no es todo, todavía hay más. Así es. Una buena estrategia de marketing también nos puede ayudar a organizar los procesos administrativos de una empresa. Pues gracias a que con ella fijamos nuestros objetivos, también fijamos otras estrategias de vital importancia para recorrer el camino al éxito. Es verdad. Pues al tener claras las cualidades de nuestro producto, nuestros costos de producción, nuestros canales de distribución y nuestras necesidades de promoción, podemos también comenzar a esbozar nuestras estrategias de producción y nuestros planes financieros, solo por nombrar dos. Ahora veamos una nota en la cual podremos aprender de las experiencias de estos jóvenes empresarios exitosos que son un ejemplo a seguir. Bueno, Comunicación Adventiva es una empresa que se dedica a dar asesoría en temas de imagen, comunicaciones y relaciones públicas. Además, hace 6 años incorporamos el tema de organización de eventos. Nosotros, cuando empezamos, no tuvimos un plan de marketing. Digamos que hace más o menos unos 6 o 7 años atrás empezamos ya a incorporar los planes de marketing dentro de la empresa como una forma, una estrategia de planificación a largo plazo con nuestros propios clientes. Lo que hoy sí estoy segura es que una empresa, sea grande o pequeña, necesita o requiere un plan de marketing que le permita, obviamente, tener objetivos claros. En nuestro caso, por ejemplo, el plan de marketing que elaboramos, que es normalmente anual, siempre analizamos, vemos objetivos, mercado, competencia, y este ha servido de base para desarrollar otros planes internamente en la empresa, por ejemplo, la parte de presupuesto, la parte de producción, en el área de eventos. Y esto ha agilizado o aligerado el trabajo de todo el equipo. Cada uno sabe perfectamente que contamos con una herramienta, una pauta, que nos permite analizar de manera constante qué estamos avanzando, en qué estamos fallando o qué tenemos que mejorar. Hoy en día en el mercado existen muchas posibilidades para hacer un negocio de éxito. Solamente tienen que tener visión y constancia, que todo se puede lograr. Lo que
hacemos acá en el taller son collares, aretes, pulseras, anillos. La plata es el eje, pero los materiales son diversos. Todo se hace a mano, no tenemos trabajo industrial, entonces por eso va en orgánico, orgánico conceptualmente y orgánico en cómo se hace. La mano de obra es la clave de las piezas, entonces por eso mis piezas, digamos, las de joyería orgánica son costosas, porque sí demora mucho en hacerse y porque no cualquiera puede hacer esas piezas, tienes que tener años de trabajo haciendo esa misma técnica. Todo lo que es el marketing nos ayuda a organizarnos, obviamente en la producción sobre todo. O sea, si no hay un plan de marketing, no sabemos cuándo tenemos que comenzar a realizar la producción que venga, a qué público estamos yendo, cuánto es más o menos la cantidad de ventas que vamos a tener de determinado producto. En el plan de marketing trabajamos mucho con redes sociales. En el plan de marketing también hacemos una consultoría con una chica. Ella nos viene y nos proyecta el año, por decir, ¿no? Ya viene el Día de los Enamorados, el Día de la Madre y Navidad. Son las tres fechas, digamos, importantes del calendario. Para realizar una empresa, te tiene que gustar lo que haces. Tener claro si va a ser a mediano o largo plazo tu negocio, porque no siempre los negocios se dan tan rápido, ¿no? Yo tengo 12 años y ahora ya, bueno, puedo decir que soy más tranquila, ¿no? Pero sí, lo he trabajado súper duro, día a día, y creciendo de a poquitos. Led Celebrate se dedica a la renta de diferentes artículos basados en iluminación LED y que su función es decoración de espacios para todo tipo de eventos y actividades de tipo BTL. El plan de marketing ha sido una herramienta muy útil. En realidad ha dado la pauta de los procesos y procedimientos a seguir. A través del plan de marketing establecimos nuestros objetivos de ventas, nuestros objetivos de comunicación, vimos un poco el tema de costos y hemos tratado de ajustarnos mucho a lo que se planificó desde un inicio. Nosotros encontramos un muy buen producto, un producto diferente, un producto novedoso, y a partir de aquí empezamos a desarrollar las otras 3P, ¿no? Establecimos precios, en este caso no teníamos precio de la competencia porque el producto era nuevo, pero sí teníamos referentes fuera y cerca, Chile, Argentina, Brasil. En cuanto a la plaza, desde el inicio dijimos, podemos atender a todo el Perú. Y en cuanto a la promoción, hemos hecho campaña de relaciones públicas, redes sociales, hemos hecho página web. Si tienes una buena idea y quieres de verdad llevarla a cabo, hazlo. Pero hazlo bien. El ímpetu y las ganas no bastan. Hay diferentes herramientas que se tienen que utilizar para que el negocio desde el inicio parta bien y camine bien y termine bien también. Un buen plan de marketing es el vehículo indispensable para recorrer el camino hacia el éxito. Pero debemos recordar que no va solo. Necesita de la compañía de un buen plan de negocios, de una excelente investigación de mercados y de un buen manejo de los recursos humanos de la empresa. Temas que ya hemos tocado en este programa, pero si quieres revisar para ir puliendo tus propuestas para el próximo concurso para quitarse el sombrero, lo puedes hacer siempre en el aula virtual Más. Así es. En Más podrán encontrar desde talleres virtuales hasta entrevistas con especialistas que podrán ayudarlos en el momento de armar y pulir sus proyectos. Así como también tenemos una nota preparada para el siguiente bloque. Son un par de jóvenes empresarios que han aplicado muy bien los conceptos de marketing que hemos venido hablando. Nos vamos a un corte, pero ya volvemos. No se vayan. Nosotros somos el Perú. Nosotros somos el Perú. Hemos visto ya que el marketing es la herramienta por la cual conseguimos hacernos visibles frente al mercado. Si aprendemos a manejar correctamente las 4 P's del marketing, que son producto, precio, plaza y promoción, haciendo un buen mix de esto, lo más probable es que a nuestro negocio le vaya muy bien. Escuchemos si no lo que tienen que decirnos dos jóvenes empresarios exitosos al respecto. Estamos en mi casa viendo qué proyecto hacer.
y me acerco a la cocina y mi mamá estaba preparando helado de majar blanco con praliné y papá. Y me dice, ¿y por qué no hacemos helados? Y así empezó, ¿por qué no hacer helados? Y creamos todo un concepto de ser muy enfocado en el producto, de querer hacer los mejores helados que existían en algún momento. No pensábamos que íbamos a crecer tan rápido, tan pronto. Y nosotros creemos que ha sido gracias a tener un plan de marketing bien estructurado desde el comienzo. El plan de marketing nos ayudó para fijar ciertos puntos tácticos. Por ejemplo, nosotros investigamos que las mujeres de nivel socioeconómico A, B, C más son más reacias a la publicidad. Entonces, ¿por qué íbamos a invertir en publicidad? Mejor era que cuando estemos en la tienda el servicio sea espectacular. Poder generar una relación con nuestros clientes. Y eso era lo primordial que nosotros estábamos buscando. Entonces, para ello nosotros creamos toda una estrategia con las chicas, un marketing interno con las chicas. Ellas vienen a ser mis ángeles de la guarda, que cuidan el negocio cuando yo no soy. Por otro lado, tenemos el tema del precio. Ahí hicimos una investigación muy dura. No podemos vender un helado muy caro, porque al fin y al cabo son helados. Y encontramos un precio estable a precios de la competencia. Encontramos que nuestros helados tenían que estar en los mejores restaurantes, en las mejores delicatessens, pero por otro lado, que estemos cercano a todo el mundo. Para que nuestros clientes sigan viniendo, teníamos que crear sabores diferentes una vez al mes. Teníamos que encontrar que los insumos que nosotros estemos buscando sean los mejores, sean de buena calidad, que la preparación no se malogre en ningún momento, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, encontramos que las mujeres somos muy... Nos gusta autorrecompensarnos. Y el catch es de que tiene que haber un tema de sentimiento con el sabor nuevo que sacamos. Tiene que haber una historia o algo porque a ellas les gusta relacionarse y tener un tema de lealtad con lo que están comprando. Cuando prueban el sabor tienen algo más, algo extra. Compec es una empresa que se dedica a dar soluciones de comercio electrónico y marketing digital a las demás empresas peruanas. Hemos desarrollado dos líneas de negocio. Por un lado tenemos plaza21.com, que es un marketplace online, un portal de ventas, que básicamente sirve de plataforma para que las empresas peruanas que tienen un producto que puede ser comercializable por internet puedan enviarnos su catálogo y luego nosotros nos encarguemos de todo lo que viene después, la logística, los medios de pago, la atención al cliente, la publicidad online. Ellos se siguen concentrando en sus tiendas físicas y nosotros nos encargamos de su canal online de ventas. Y en segundo lugar, tenemos una agencia de marketing digital que se llama LikeIt. LikeIt es una agencia que busca ayudar a las empresas peruanas a aprovechar las oportunidades del marketing digital. Lo realmente importante del plan de marketing es tener un norte claro para cada uno de tus objetivos. Saber que hay factores claves de éxito como el precio, el servicio logístico, la usabilidad, la disponibilidad de la información y la atención al cliente y tener claros cuáles van a ser los canales de comunicarlo. Nuestro tráfico interesado ya está con la computadora abierta y por lo tanto lo más eficiente es hacerle publicidad directamente desde ahí, a través de buscadores, a través de sitios de branding, a través de redes sociales. En la medida en la que tú eres bueno, las empresas o la gente se corre la voz. Es cierto que en una empresa de servicios no es tan fácil ponerle precio a algo. El precio lo define el mercado. En la medida en la que nosotros podamos dar más y mejores resultados en el tiempo, el precio va a seguir subiendo y nuestros ingresos van a seguir subiendo, porque lo que nosotros estamos dando es resultados y a cambio de eso las empresas nos contratan. El descuento quizás es un gancho para convencer a una persona que no ha comprado antes por internet de que lo haga y que entienda los beneficios innatos del canal. Todo transcurre por tener las herramientas para que este plan de marketing, para que esta investigación pueda llevarse a cabo. Si es que eres ese tipo de personas que dices, oye, esto acá es para mí, yo estoy dispuesto a asumir el reto y sobre todo, sabes vincular en tu equipo a las personas claves. De pronto, ármate de valor y lánzate a la piscina. Los casos de Romina Remy y Joel Klimber no dejan ninguna duda que tener un buen plan de marketing nos clarifica los objetivos y nos ayuda a conseguirlos, como también nos ponen en el imaginario de nuestros potenciales clientes y además nos ayuda a tener un buen mix de marketing. El éxito está al alcance de todos y desde acá estamos comprometidos en darles todas las herramientas necesarias para que puedan sacar adelante sus proyectos, proyectos que harán un Más Perú. Un Más Perú emprendedor. Más capacitado, más exitoso. No deje de ser parte de la historia, así que no se pierda el próximo programa. ¡Ya nos vemos!